Amor, por favor, dame aunque sea un pan. No, te dije que no, ¿verdad? Tengo mucha hambre. O dame un poquito de refresco. Ese refresco lo compré yo. Estos panes los compré yo. Y todo lo que yo compro aquí es para mí, no para ti. Yo soy el que trabajo. Por favor, pero yo trabajo en la casa. Yo soy la que limpia, la que te atiendo a ti, tu ropa. Soy yo que la lavo. Por favor, compadécete de mí. Tengo mucha hambre. Eso es demasiado ching. Eso no va para mí y va para ti, mucho menos. Pero con eso comen tres personas de una familia. Te dije que no, ¿verdad? Mira, dame el refresco mejor, que estoy ayudado. Por favor, tengo mucha hambre, amor. Qué bueno. Vete a fregar, vete a trapear la casa, no sé, vete a hacer algo. Porque parece que tú estás aquí, tú no trabajas. Está bien, ojalá que te llenes con eso. Hambriento. ¡Ay, hambriento, hambriento! Yo le voy a dar mi comida a ella. Esto no da ni para mí. Y mucho menos para ella. Wow, pero Felipe se está comiendo toda esa comida. Y no le da nada a la mujer. Se la está comiendo toda, pero Felipe y yo somos amigos. Yo voy a hablar con él. Que él tiene que compartir con su esposa. No. Eso no se hace, eso no se hace, eso está mal. Eso no se hace. Yo voy a hablar con él. Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con mi esposo? Él ya no me quiere dar comida porque él dice que es el que la compra, porque él es el único que trabaja en la casa. Pero yo trabajo aquí adentro, yo soy que limpio, le lavo su ropa, lo atiendo, pero él no ve eso. En ningún sitio me han querido dar trabajo todavía. ¿Y qué voy a hacer? Porque yo no voy a aguantar mucho tiempo sin comer. Yo tengo mucha hambre. Y él solamente quiere que yo limpie el piso, lave los trastes, arregle la casa y sea la chacha de la casa. De verdad que yo así no voy a llegar lejos. Y ese hombre no entiende. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Si él no quiere darme nada de comer. Todo se lo quiere comer él solo. Porque él es el único que la compra en la casa. Felipe, bueno. Hey, amigo mío, mira, no me digas atrevido ni chismoso, pero yo te voy a decir algo. ¿Qué pasó? Yo te vi comiendo, pero tú no le diste nada de tu comida a tu esposa. ¿Cómo así? Sí, que tú comiste, comí, pero no le diste nada a tu esposa. Ah, lo que pasa es que la comida la compré para mí nada más, la comida es mía, y yo no la trabajé. No, amigo mío, Felipe. Usted tiene que compartir. ¿Y cómo va a compartir? Si esta comida no da para mí bien, mira, lo que me quedan son 6 pan ahí. No puedo darle a ella. ¿Pero por qué? Porque, mira, eso es bastante comida. Eso da para usted y ella. Y eso sobra comida. La gente no puede ser así. Eso está mal de su parte. ¿Pero cómo que eso da para mí y da para ella? Tú sabes bien que yo como mucho. Y además, mi vana no trabajo yo mi dinero. Y es para comprar mi comida. No para comprar comida a ella. Ella que se ponga a limpiar ahí, que ahorita, yo así le compro algo ahorita, pero de esto no le puedo dar. Felipe, pero esa mujer trabaja en el hogar. ¿Cómo usted dice ahora mismo que usted va a poner a esa mujer a trabajar en la casa? Una mujer en ayunas, sin hambre, así, con hambre. Bueno, ella sabrá lo que hace. Porque eso es lo que hace un hombre, ¿verdad? Comer Felipe, solo. Felipe, tú eres amigo mío, Felipe. Y yo a usted lo tenía en otro aspecto. Yo pensaba que usted era otra clase de persona. Yo pensaba que usted compartía lo suyo y más comida con su esposa. ¿A qué te le llamas compartir? Oh, ¿cómo es que yo le llamo compartir? Usted comiendo delante de su esposa y su esposa quizás con hambre ahí y usted no le brinda a ella. Mira, tú eres amigo mío. Y tú sabes que te quiero mucho, te respeto. Pero en la relación mía y de mi esposa no te metas. A mí no me gusta eso. Esa es mi forma, así que yo trato a mi esposa y a ella le gusta porque ella está conmigo. Si ella no le había gustado, se había ido de la casa, ¿no cree? Felipe, ok. Pero Felipe, es un consejo que yo le estoy dando. Pero al principio, recuérdese que yo le dije a usted que usted no me puede decir ni chismoso ni atrevido. Sí, pero se está metiendo en lo que no me importa, amigo mío. Por favor, se puede ir cuando usted quiera. Está bien. Después no digas que no te aconsejé, después no digas que no te lo dije. Yo me voy.
Adiós, adiós. Pero míreme, eso no se hace con ti y con todo. Comparta con lo que usted coma con su esposa. Adiós, que estoy comiendo y no puedo hablar. Está bien. Pero ¿qué es lo que dice? Oye, que comparta con mi esposa. Entonces, lo que yo trabajo con mi sudor de mi frente, tengo que hacerlo a ella. No, no, yo trabajo para alimentarme yo, para tener fuerza y trabajar mañana. ¿Eso es lo que yo hago? Oh, me da comida a ella, sí. Yo lo siento mucho por Felipe, pero yo voy a tener que decirle eso al hermano de la mujer. Porque es que Felipe no puede tener esa mujer ahí pasando trabajo y pasando hambre. Y una mujer todos los días de la mañana se faja, hace oficio, a fregar y hace de todo. Y él come, come que come, y la mujer con hambre. Eso no se hace. Yo voy a tener que hablar con el hermano de la mujer para ver lo que él le dice. Mira, yo voy a llegar al colmado. Voy a ver si compro aunque sea un pan. Mira, al colmado, a coger fiado. Mira, yo no te voy a pagar deuda a ti. No es fiado, yo tengo aquí unos ahorros. Ah, tiene 8 pesos ahí. ¿Y ese dinero dónde lo conseguiste? Eso era de lo que me sobraba cuando tú me dejabas dinero para que yo cocine. Yo lo iba guardando. Voy a ver si me da para comprar aunque sea 2 panes. Venga, yo sabía que te sobraban. Tú dijiste que nunca te sobraban. Y míralo ahí. 8 pesos. No importa, te sobraba algo. Bueno, está pero vete, no dure tanto, ¿viste? Y tenés que terminar de hacer oficio aquí. Está bien. Cogiéndome los cuartos ella. Sabía que era ahorrando que ella estaba. Siempre le sobraba de la comida y lo cogía para ella. Mentirosa. Sí, sí, yo voy ahí. Pero a las 3, ahora no. Pero espérate. Estamos hablando de ese negocio, pero a mí hay que darme mi dinero primero. No, que yo no voy a aportar eso. Y si yo lo hago y después no me pagan. No, manito, no te lleves de eso. Yo voy ahorita a las 3. Está bien, entonces. Mira, yo tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Mira, tienes que ponerle fin a lo que Felipe le está haciendo a tu hermana. ¿Y qué le está haciendo a mi hermana? Felipe, come que come. Y ve a la hermana tuya ahí y no le brinda de lo que está comiendo. Digo lo que le hace. La manda a ese oficio. Y a barrer. Y a fregar y a hacer de todo. Y ella con hambre. ¿Cómo va a ser? No, ay, pues, sí. Yo no puedo creer que mi hermana esté pasando por eso porque ella de antes comía mucho. Tú tienes que hacer algo porque hasta lo humilla y le dice de todo y le habla mal. No, pues entonces yo tengo que hablar con ella porque ella no puede estar con un hombre que la tenga pasando hambre. Tienes que mirar a ver porque la gente habla con él y le explica. Él no coge consejo, está que no coge consejo. Yo no sé lo que le pasa a él. Tranquilo. Y oye, que es amigo mío, pues yo no sé qué es lo que le está pasando a él. Está últimamente desagradable. Tranquilo, que yo voy para allá. Yo voy para allá. Esto se va a resolver. Bueno, que era Dios y Felipe lo escucha a él. Ay, Dios mío. Ojalá que yo pueda conseguir algo en el colmado con estos 8 pesos. Tengo mucha hambre y yo sé que esto para lo más que me puede dar es para un pan y quizá 2. Porque los panes son a 5 y yo nada más tengo 8 pesos. Qué hambre tengo. Oye, yo no sabía que tú ibas a permitir esa vaina. ¿Por qué tú me hablas así, hermano? Yo no sé. Mira, a mí me dijeron todo ya que tu esposo te está poniendo a pasar hambre. Ay, Dios mío. Date tu valor, mujer. ¿Quién fue capaz de ir a inventarse eso? A mí, mi esposo no me está poniendo a pasar hambre. Mira. Edgar me lo dijo, que Felipe te tiene pasando hambre. Y la verdad, eso está mal, tú no puedes aceptar eso. Bueno, está bien, él no me ha dado comida hoy, pero no es que me tiene pasando hambre. Porque él antes me daba dinero para que yo cocine para los dos. Ajá, ¿y ahora? Bueno, ahora él dice que él está trabajando muy forzado y que yo no lo ayudo. Y como él es que consigue su dinero, por eso lo está haciendo, pero él no me tiene pasando hambre. Por eso tú eres su esposa. Tú haces lo que sea de la casa, es el que tiene que mantenerte, porque tú no trabajas ahora mismo. Mira, yo voy con 8 pesos para el colmado, para comprar algo para comer, y eso yo lo saqué del dinero que él me daba para cocinar. Dios mío, ¿qué tú vas a comprar con 8 pesos en el colmado y como están en tu tiempo? Aunque sea un pan. ¿Los panes están a 10 pesos? Bueno, lo cojo fiado y después lo pagaré como yo pueda. Yo voy a buscar un trabajo. Pero si mi esposo es el que trabaja y él tiene su dinero, yo no puedo hacer nada. Tú lo que tienes que dar es ese tipo. ¿Y qué voy a hacer? Consigue tu otra gente, tú debes vivir bien, tú eres una muchacha joven. Pero ¿y para dónde voy a ir? ¿Qué casa? Dime, no estoy trabajando, no tengo nada. Está bien, mira, esto se va a solucionar. Yo voy a hablar con él. Claro que no. Voy a hablar con él. No, hermano. Porque lo que está haciendo está demasiado mal. Tú no puedes hacer eso. Tú verás. Tú verás. Claro que no. Voy a hablar con él. ¡Hermano!
¡Dios mío! Yo voy a hablar con ese tipo. Yo voy a hablar con Felipe. ¡Por favor, hermano, no! Voy a hablar con él. ¿Qué tú quieres? ¿Que me quede así? ¡Por favor, no! ¡Felipe! ¡No es necesario! Tengo que hablar con él. ¡Felipe! ¿Y este escándalo? ¿Qué es lo que pasa? Contigo. Tengo que hablar contigo. ¡No le hagas caso! Amor, ven. No, quédate ahí. Tú no vas para ninguna parte. Tú, lo que eres un abusador, poniéndola a pasar hambre a ella. ¿Cómo que yo la pongo a pasar hambre? Sí, mira. Dile que yo no te pongo a pasar hambre. Los últimos días sí me estás poniendo a pasar hambre, pero yo le dije que ya, que deje ese show. Y ella también me lo dijo, que tú lo que haces, que compras tu comida, te la comes tú solo y ella no le da. Lo que pasa es que esa comida la compro para mí, no para ella. Yo la comida de ella se la doy en la tardecita, no sé, en cualquier momento. Sí, en la tardecita, claro, ¿verdad? Tú lo que eres, mira, tú eres un poco hombre. Porque tú, como hombre de la casa, tienes que comprar comida y darle a ella, que ella coma primero. Sí. Eso es. ¿Y ella que trabaja? Soy yo que trabajo. Y que trabaja aquí en la casa, limpiándote la casa. Cada vez que tú vienes de trabajar, apuesto que encuentras la casa limpia. Sí. Entonces, ¿eh? Tú lo estás haciendo demasiado mal, eso no se hace, y menos a una mujer. Bueno. En verdad, sí tiene razón. Ella siempre limpia la casa y me cuida, me lava la ropa, me la dobla, me arregla la cama. Entonces, ¿por qué tú la tratas así a ella? ¿Por qué? En verdad, lo hice mal. Vamos, ven. No, ella no va a ir. Tú te vayas a vivir conmigo, porque yo no voy a aceptar que tú sigas viviendo con este tipo. No, pero ya yo la voy a... ¡No! ¿La va a tratar mejor? En realidad, eso es lo mejor, porque tú últimamente te olvidaste de mí. La ropa yo voy a buscarla después y yo sé que tú no vas a cambiar. Amor, no te vayas, es muy tarde ya. Amor, por favor. Ya. Amor. No te vayas.